Bueno, como verán, en la lámina anterior comenzamos recordando el video que vimos en la primera clase, ¿no? El video de Mastercard y Star Wars, ¿no? Una gran alianza que les permitió además sorprender de una manera muy grata a sus clientes. Ahora lo que veremos es cómo esa segunda lámina también que tuvimos en la clase la vamos a transformar en los últimos contenidos del curso. Por un lado, cuando hablábamos de marketing relacional, teníamos sí, en la cabeza al inicio de que era una relación duradera a largo plazo con los clientes. Eso significa, y transformándolo ya en palabras relacionadas al tema de la clase, estaríamos hablando de fidelización, vinculación y retención de clientes. ¿No? Por lo tanto, algunos puntos que habíamos visto, por ejemplo, era de que el marketing relacional tenía que identificar necesidades, lo cual es correcto. Eso lo hace a través de la investigación. A la vez busca satisfacerla. Y eso se hace con una oferta de alternativas de fidelización, como pueden ser las tarjetas de puntos, las ofertas, las promociones, ¿no? Las promociones especiales, la personalización de campañas publicitarias, la personalización de campañas promocionales. A la vez construye relaciones personales, justamente logrando una vinculación, que es otro de los conceptos que veremos en estas clases. Le da más valor a la marca y eso lo logra a través del valor del cliente en el tiempo. Un cliente satisfecho es un cliente que no solo va a volver a comprar, sino que también nos va a recomendar, ¿no? Y eso es muy importante. También establece vínculos de confianza y tiempo. Confianza porque obviamente el consumidor necesita cada vez menos información si es una marca que, de la cual ya está relacionado, ¿no? Y por tanto es un vínculo que se da en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que él nos va a acompañar durante mayor tiempo mientras mayor sea su grado de satisfacción con las experiencias que le brindemos como marca. Según un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard, han calculado que si aumentamos la retención del cliente en un 5%, es decir, si conseguimos que un 5% de clientes de los que ya tenemos realmente se queden más tiempo con nosotros, llegamos a aumentar entre un 25 y hasta un 95% los beneficios de nuestra empresa. De hecho, es algo, bueno, leyendo estas estadísticas, uno no puede evitar pensar que es algo a tener en cuenta y considerar. Soy Laura Rivas de laurarivas.com y en este vídeo voy a enseñarte estrategias de retención para que puedas implementarlos en tu empresa. Cuando hablamos de retención de cliente, es necesario pensar en la fidelidad de nuestros clientes, es decir, cuánto invierten en nosotros por cuánto tiempo. De hecho, saber el valor vitalicio de tu cliente, es decir, lo que invierten en ti, el valor de cada uno de estos clientes, la cantidad media en que un cliente invierte en tu empresa, es necesario saber, es una métrica necesaria saber para entender cuánto puedes invertir en coste de adquisición, es decir, en publicidad y marketing. Algunos consejos o estrategias son de sentido común, por ejemplo, una excelente atención al cliente, que se sientan atendidos y especiales constantemente, pero podemos ser más específicos para conseguir que nuestros clientes sean tan fieles que se vuelvan en evangelistas de nuestra marca. Por un lado está el efecto wow, el superar sus expectativas, por ejemplo, con sorpresas que a lo mejor tú has estado pensando que les ibas a dar, pero no lo has enunciado, ¿no? Luego, otra gran manera de conseguir fidelizar al cliente es, de hecho, con planes o programas de fidelización. Y los típicos son, pues, las millas de los aviones, los puntos o cuando has hecho 10 te regalamos 2 o cuando has hecho 8 te regalamos 10, ¿no? Lo de los cupones y demás. Lo que hace que un programa de fidelización tenga éxito es tener un objetivo muy determinado y muy específico y claro. Lo típico que se da, pues, es una unidad gratis, ¿no? O también puedes dar un descuento cuando ha consumido o cuando ha alcanzado el objetivo, o puedes darle un upgrade, en su cuenta. Por ejemplo, si tuvieras un software, pues sería más capacidad o más prestaciones y demás. Luego tiene que estar muy claro la acción que deben hacer para conseguir ganar esos puntos. Por ejemplo, Dropbox lo que hace es que si recomiendas a un amigo y tú traes un amigo y referencias a un amigo, te da más espacio.
Y eso lo que hace es que además fomenta la adquisición de clientes. Infusionsoft, por ejemplo, lo que hace es que cuando tú traes a un referido, cuando tú traes a un cliente, tú recibes cash, o sea, dinero, contante y sonante, y el otro también, la persona que entra también recibe cash, o sea que es muy interesante. Y luego tienes que vender el programa de fidelización, sobre todo al principio, cuando entra un cliente nuevo, tienes que decirle, por cierto, ¿sabías que si empiezas ya a promocionar esto, pues recibes, no sé, un upgrade en tu cuenta, o más espacio, o un descuento, o 2 unidades gratis y demás? Tienes que hacerlo al principio. Y hay estudios que demuestran que es mucho más eficaz cuando ya les das una tarjeta con un sello, tomando el ejemplo de los típicos sellos con cupones y que tienes 2 gratis al final. Es mucho más eficaz darle ya una tarjeta con un sello o 2 ya marcados, porque esto lo que hace es despertar la competitividad en la persona, que no darle uno vacío, que tiene que empezarlo de nuevo. Otra forma de tener programas de fidelización es tener como niveles, ¿no? Nivel bronce, plata, oro o plata, oro, platino. Y esto lo que hace es despertar, lo que decía, esa competitividad entre los clientes o en el cliente dentro de sí para conseguir subir, ¿no? Evidentemente, a esto no hay que olvidar que la ejecución de tu servicio, la entrega y lo que das y los resultados es lo que al final mejor vende o mejor retiene al cliente. Si yo sé que consigo resultados contigo y estoy satisfecha con el trato que recibo, pues me voy a quedar, ¿no? Así que no olvidemos también la parte más importante que es hacerlo bien. Y hasta aquí lo que son consejos para aumentar la retención de tus clientes. Ya sabemos que es mucho más fácil venderle a un cliente que ya es cliente que no conseguir un nuevo cliente. Así que invirtamos en esto, es necesario para nuestras empresas. Y si has encontrado útil y te ha gustado este vídeo, ya sabes, le das manos para arriba en YouTube, te suscribes a mi canal por aquí. Y si no estás en mi lista, como siempre, ven a laurarribas.com, suscríbete a ella, para recibir notificaciones, trainings y recursos que solo aparecen en los vídeos, perdón, que solo aparecen en los emails y no aparecen en los vídeos. Nos vemos, un abrazo, chao. Este artículo del LESIC me pareció súper interesante y se los comparto. 10 claves para la fidelización de clientes, ¿no? Un primer punto que señala este artículo es el tema de visibilidad y transparencia en redes sociales. ¿Qué quiere decir? Hablar con la verdad, punto número uno, ¿no? Solucionar los problemas que se den, los problemas que el consumidor también revele ahí, ¿no? Y no querer silenciarlo, ¿no? Esos son los puntos importantes de ese primer valor. En segundo lugar, tenemos el tema de conocer a los clientes, ¿no? Que van desde de dónde son, cuántos años tienen, algunos datos demográficos, ¿no? Y cómo también realiza sus compras, ¿no? Un cliente puede ir una vez a la semana al supermercado, ¿no? Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, si utiliza su tarjeta de crédito o de débito. O si en todo caso da su número de DNI o acerca su tarjeta de fidelización del supermercado, como puede ser, por ejemplo, la Bonus, ¿no? Y quedan grabadas además sus compras. Eso nos permite poder ofrecerle luego, ¿sí?, un beneficio personalizado, ¿no? Y bueno, qué nivel de satisfacción con tu marca tiene, ¿no? Y si podría prescribirte, como dice ahí, ¿no? El nivel de satisfacción, como lo indicaba un par de láminas atrás, ¿no?, lo que permite es saber qué más puedo hacer por mi cliente. Es un cliente súper satisfecho, ¿no? Quizás el siguiente paso es pedirle que nos recomiende con sus amigos o con personas que nos pueden comprar, ¿no? A cambio de un beneficio también puede ser, ¿no? Como por ejemplo un descuento compartido o un descuento solo para él, ¿no? El tercer punto, bueno, es mide, analiza y extrae conclusiones. Ahí entra mucho a jugar ya la estadística, lo que hemos hablado del Big Data, ¿no? El Big Data, el Internet de las cosas, todas son herramientas que justamente nos ayudan a poder medir, analizar, ¿no? Y predecir también comportamientos, ¿no? El siguiente, el cuarto paso, dice el CRM, pieza central para una visión 360 de los clientes, ¿no? Un buen CRM es capaz de congregar toda la analítica y no solo congregarla, ¿no?, sino justamente llevarla al siguiente nivel, que es la predictividad. Si se logra eso, tenemos unas grandes chances de poder mantener a los clientes. Y como lo escucharon en el video anterior,
¿no? Basta con retener un 5% más incluso de clientes para ganar un beneficio económico de más del 20% para la empresa. Bueno, también automatizar procesos, ¿no? Obviamente para este tipo de cosas existen herramientas, softwares especializados de CRM, ¿no? Como puede ser Salesforce, ¿no? GeoLogistics u otros que también existen en el mercado y que permiten lograr los objetivos que uno se propone, ¿no? Hacer marketing de influencia, ¿no? Que justamente lo que hablamos hace un rato, ¿no? Nada mejor que tener apóstoles de la marca, ¿no? Ofrecer contenidos educativos, eso también es súper importante. Podemos complementarlo, como dicen los ejemplos, con videoconferencias o webinars, ¿no? Les cuento una experiencia personal, ¿no? Nosotros en Chema, en la empresa en la que yo trabajo, justamente preparamos lo que nosotros denominamos cápsulas, que son pequeños videos que te permiten aprender a usar los productos, ¿no? Desde formas simples hasta formas complejas, ¿no? Entonces, eso que genera de que el consumidor, además de que ve cómo se aplica, sienta la confianza de una marca que respalda sus beneficios con una guía didáctica de cómo aplicarlos. Recompensa por la prescripción de tus servicios. Es lo que justamente les comentaba hace un rato, ¿no? Si es un cliente ya satisfecho, que su índice de satisfacción es altísimo, casi perfecto, el siguiente paso ya es decirle: oye, ok, tú me estás ayudando, entonces, ¿qué te parece si comparto el beneficio de la ayuda contigo? Entonces, por cada persona que me traigas, te voy a dar un 10% de descuento, ¿no? Entonces, eso genera justamente que el cliente también se vuelva hasta competitivo, porque obviamente quiere lograr descuentos que le permitan tener más beneficios con la marca, ¿no? O bueno, o los sistemas de puntos, ¿no? Incluso ahí puedes crear categorías de clientes, ¿no? Puedes comenzar con un cliente cobre, plata, oro, platinum, ¿no? Y vas creando justamente estos segmentos que te permiten seguir administrando a este cliente y llevarlo siempre a un paso más allá, ¿no? Y bueno, el noveno punto dice: centra tu web en la experiencia del cliente. Por un lado, menciona los testimoniales, los canales de interacción. Otro punto importante es que la web, bueno, hoy en día tiene que ser responsive, que quiere decir de que se puede ver bien en cualquier dispositivo, sea móvil o una PC de escritorio, ¿sí? O una laptop, ¿no? Tablets, celulares, cualquier dispositivo es factible que la web se vea bien. Incluso se debería ver bien en un Smart TV, ¿no? Ya que muchos hoy en día usan el Smart TV como un pequeño PC. Para eso es importante que tu área de desarrollo o el área de desarrollo que contrates tenga un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que no esté lleno solo de ingenieros de sistemas o de infraestructura web, ¿no? Sino que también tenga diseñadores, lo testees con público más allá de la empresa, ¿no? Normalmente uno, cuando está en la empresa, ya sabe lo que quiere y lo plantea de acuerdo a sus propias ideas. Y eso muchas veces el consumidor no lo entiende igual. Entonces es bueno tener la opinión de inexpertos, entre comillas, en lo que se está planteando para poder darle realmente una experiencia intuitiva al usuario con la página, ¿no? Y lo último es ser multicanal y crear experiencias, ¿no? Lo que hablábamos en clases pasadas, ¿no? Al consumidor no solo se le llega por la televisión o por las redes sociales, ¿no? En realidad es una comunicación 360, es una comunicación multinivel, es una comunicación que va en todas las direcciones, ¿no? Entonces, inclusive me atrevo a pensar que en algún momento estos servicios de streaming que tenemos hoy en día, como son Netflix, Prime Video, que es de Amazon, Disney, seguramente ofrecerán algunos descuentos con tal de que puedas ver publicidad en sus servicios. Esto seguramente, además, no será cualquier publicidad, sino será publicidad relacionada a cosas que has buscado en tu computadora o en tu celular, ¿no? Que hoy en día son grandes almacenes de información
y que le permiten obviamente a las marcas poder identificar necesidades presentes y futuras, ¿no?, de los consumidores. Buenos días, hoy nos despertamos con una gran noticia para el mundo del fútbol. El Real Madrid anuncia el primer partido homenaje a uno de sus madridistas. Sabemos que se llama José Daniel y que hoy, en el día de su cumpleaños, debutará junto a un combinado de leyendas y jugadores de la primera plantilla. Me informan que Butragueño está a punto de dar una rueda de prensa. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bienvenidos al acto de presentación de este partido conmemorativo. Hoy debuta con nosotros un madridista que forma parte de esta gran familia, dándolo todo por el club semana tras semana. Con esta decisión queremos rendirle homenaje a sus 27 años, dándole la oportunidad de vivir uno de sus grandes sueños, formar parte del mejor equipo del mundo. En estos momentos está llegando al Estadio Santiago Bernabéu, donde va a celebrarse el encuentro. Hola, José. Venga, pasa a cambiarte. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? ¿Quién te lo iba a decir, eh? Siempre animando desde la grada y ahora aquí con nosotros. Disfruta, si el partido está complicado, dame la bola. Acercaos, chicos, que el Capi va a hablar. Vamos, vamos, vamos. Hoy, todo nuestro esfuerzo y entrega van dedicados a ti, que siempre nos has acompañado. Hagamos que disfruten su gran día. Vamos, chicos, a darlo todo. ¡Somos el Madrid! Volvamos a hacer historia. ¡Vamos, vamos, venga, vamos, 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 vamos! Muchas marcas creen que hacen CRM porque envían un saludo vía mailing. Eso hoy en día es insuficiente si no está acompañado de algo que motive la acción de tu cliente. Pueden ser cosas tan sencillas como, por ejemplo, enviar cupones virtuales, como el de vinos de Wong, ¿no?, que también lo puedes sacar físicamente en sus módulos, en sus kioscos que tienen en las tiendas. Hasta, por ejemplo, cosas como la que hace AliExpress, ¿no?, que en vez de enviarte un descuento único, te dice juega, ¿no? O sea, hace un poco lo que se llama gamificación. Juegas, ¿no?, a ver qué descuento te llevas, ¿no? Si son monedas, cupones seleccionados, cupones de cumpleaños, ¿no? Obviamente, los tres están personalizados, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo los dos primeros, ¿no? En todo caso, las monedas, ¿no? ¿No? Buscando un poquito mejorar la experiencia que tienes y además lograr cerrar negocios, ¿no? Porque ese es el fin de las marcas, ¿no? No es un saludo porque seamos amigos de ellos, ¿no?, sino es un saludo que tiene un segundo fin, ¿no?, que es mejorar la rentabilidad de sus negocios, ¿no? O como por ejemplo Adidas, ¿no?, que envía cupones de descuento para cumpleaños, ¿no?, con una validez de un mes, que es bastante prudente. No, además existen N estrategias adicionales, ¿no? Como puede ser el día de tu cumpleaños, trae un amigo y tu amigo y tú no pagan entrar al cine. Por ejemplo, el día de tu cumpleaños para los niños, ¿no? Puede ser entrada gratis a la Granja Villa para ti. Ya te está moviendo para que lleves a tus padres, ¿no? O si eres socio de la Granja Villa, porque hay un programa de tipo club, ¿no? Tus amigos y tú entran a mitad de precio por el día de tu cumpleaños. En fin, pueden haber N formas de plantearlo, ¿no? Incluso si tomamos en cuenta el internet de las cosas, ¿no?, la refrigeradora podría saludarte y a la vez avisarte de que tu trago favorito se acabó, ¿no?, o que no te olvides de organizar la fiesta, o que te han confirmado para tu fiesta 10 personas en tu casa y por tanto tienes que... Y el refrigerador ha analizado que no tiene la suficiente comida para atender a 10 personas. Entonces te puede preguntar incluso qué hacer en esos casos o te da alternativas, ¿no? O te hace acordar de que tenías que llamar a la pollería
o a algún sitio para que te traigan justamente comida para tu cumpleaños. No, hay N formas, o incluso la pollería comunicándose con los, con este caso, con la refrigeradora o con tu celular, no, para decirte que tienes un descuento por el día de tu cumpleaños si es que les compras a ellos, ¿no? Existen tantas formas como se te puedan ocurrir realmente de sorprender al cliente, ¿no? Hemos visto a Mastercard llevando a todos a un concierto de música, ¿no? Y sorprenderlos con una tocada prácticamente de la música de Star Wars, ¿no? Y eso a la larga va a lograr clientes tan comprometidos que pueden hacer cosas que van más allá de lo que una marca por un tema de negocios da, ¿no? Que es lo que vamos a ver en los siguientes videos. Throughout Brazil, there is a lack of blood in the blood banks. In the blood bank of the state of Bahia, the situation wasn't different. It's a fact. People only think about donating blood when someone they really like is in need. So to increase the donations, we made an invitation for people to donate blood for their greatest passion. Their football team. Esporte começa falando de uma novidade. O Vitória conseguiu mobilizar a torcida. Teve uma ideia criativa, mudou até o tradicional uniforme rubro-negro do time. Por um motivo nobre, doação de sangue. We took off the red from the traditional jersey of Vitória from Bahia, one of the most important teams in Brazil, with more than 100 years of history. For the color to come back, fans would have to do their part, donate their blood for the club. A campanha em prol do Emoba foi lançada sábado no jogo contra o Avaí. O Vitória sempre deu sangue por você. É hora de retribuir. Parabéns, ô Vitória. É um rubro-negro que tirou o vermelho porque tá faltando sangue no Brasil e na Bahia. A cada jogo, uma listra vermelha na camisa, simbolizando o número de doações. O Vitória está fazendo uma campanha para doação de sangue. E assim voltar a vestir as cores rubro-negras. Isso aí vai virar relíquia aí na história do Vitória, né? A gente sabia que ia ter uma repercussão nacional, mas a repercussão internacional realmente foi uma grande surpresa para a gente. Meu sangue é rubro-negro, chega ao final nessa terça-feira. Uma parceria entre o Vitória e o Emoba aumentou o número de doadores de sangue na Bahia. Eu acho que eu nunca fui tão impactado quanto essa campanha do Vitória. Prometo que os seus olhos vão continuar assistindo o esporte. Que os seus pulmões continuarão respirando pelo esporte. Prometo que o seu coração sempre baterá pelo esporte. Hoje a maior dificuldade que existe no processo de doação é o sim da família. Eu
sou rubro-negro até depois de morrer, irmão. Tem a alma é rubro-negra. Ainda mais se quando eu doar meus órgãos, ou meu pulmão for pro cara do Náutico, torcedor do Náutico, ele vai respirar o esporte. A campanha atingiu números impressionantes. 51 mil torcedores se declararam doadores, uma quantidade superior à capacidade da Ilha do Retiro. A campanha do esporte, eu não tenho dúvida alguma que serviu para que, aumentando a oferta de doadores, a gente conseguisse zerar essa lista, conseguisse realizar o transplante em todos que estavam precisando. Uma campanha de doação de órgãos lançada pelo esporte está ajudando a salvar a vida de muitos torcedores. Antes do vídeo, eu tinha passado 18 anos diabético e 5 anos fazendo uma viagem. E a vida só está melhorando, minha visão está voltando aos pouquinhos. Eu renasci de novo. Dr. Rodrigo, ele falou para mim e disse: olha, a gente tem um provável coração para sua mãe. Você pode trazer ela? Com certeza. E aí, Eliane sabia que eu ainda iria poder ter. Como pudimos observar en los dos videos anteriores, dos equipos de fútbol de un país futbolístico por naturaleza, como es Brasil, ¿no?, han aprovechado de una manera bastante positiva y pensando en hacer obras de responsabilidad social, esas barras, esa hinchada, ¿no?, esos socios que tienen los clubes, que le permitan poder hacer obras buenas más allá de solicitarle su apoyo para la compra de entradas o darle beneficios VIP para algunos partidos, algunos meet and greet o cosas por el estilo, ¿no? Ellos han ido un poco más allá, ¿no?, y han aprovechado esa fuerza con campañas muy inteligentes que a la vez han generado comercialización de algunos artículos, ¿no? Por ejemplo, la de la donación de sangre. Esas camisetas fueron de colección, ¿no?, la que comienza con blanco y se va llenando poco a poco hasta recuperar su color rojo y blanco. Entonces ahí vamos viendo cómo las marcas pueden jugar con sus identidades sin trastocarlas y creando productos prácticamente de edición limitada, a la par que hacen una obra social, ¿no? Lo mismo en el caso de los fans inmortales. Por ejemplo, ¿no?, lograr que se empadronen miles de personas para donación de sangre es un golazo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no solo en nuestro país, sino en cualquier lugar del mundo, la donación de órganos es un tema que todavía no hay tanta conciencia, aparte de que, bueno, hay algunas restricciones muchas veces por temas religiosos o ideológicos que prohíben que las personas puedan donar sus órganos, ¿no? Ellos lo lograron muy bien, empadronaron a la gente, los volvieron hinchas inmortales, y a su vez obviamente pueden trabajar con esta base de datos para darle a estas personas algunos beneficios por su nobleza, ¿no? Entonces podemos ver en estos dos ejemplos, y así como estos hay miles de ejemplos, ¿no?, de cómo puedes ayudar y cambiar conductas para ayudar a otros, ¿no? Recuerdo un ejemplo más de unas mamás y unos también un ejemplo brasileño, unas mamás y unos hijos de Barra Brava, ¿no?, que para evitar que sigan habiendo estos altercados entre barras, ¿no?, se hizo una acción muy bonita. Ya la veremos en el desarrollo de la clase.